chicos, habían acá, están como, como decía, pero están en epifanía. Gustavo Romagnoli, muchísimas gracias por acercarse con la música. Si la música los trajo es porque son buenos jugadores, lo digo así, porque tienen sensibilidad, porque compartimos algo seguramente, además del espacio y la historia, una cuestión estética, una mirada del mundo, muy filosófico. Les agradecemos haberse acercado hoy acá. Vuelvo a agradecer a la Municipalidad de la Costa, este sitio que se llama Nuestra Cultura. Alberto Smith, que es uno de los funcionarios de la ciudad, nos hace parte, así que se lo quiero agradecer, que han andado por ahí. Muchas gracias, Alberto. A Luis, que nos presenta a los chicos del sonido, otro aplauso por el sonido, porque sin sonido estamos felices. A ustedes y nosotros todos. Así que agradezco que todos los días cargan esto al hombro y lo arman en distintos lugares. No lo aflojan, así que muchas gracias. Bueno, creo que todo. Saludos a mi mamá, a mi amigo. Flaco Pineta, ya lo agradecía a Flaco Pineta, ¿eh? Además es el día del músico argentino por el Flaco, el día de su nacimiento. Bueno, muchas gracias y con este nos vamos despidiendo y hasta la próxima. Más hermoso imposible. ¿Qué lo hacen ustedes? Sí, una hermosura, hermosura. Los felicito, te felicito. Me parece que no saliste. Si quieres que salí la hora, hola.
para YouTube, para YouTube. Gracias.
detenga a su familia o disparo. Mire que tiene una puntería bárbara, mirá. Te ganaste un asiento para ver la función toda la noche. Hola, hola, bienvenida. Hola. 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 ¿A vos te sucede a la tarde? Sí. Lo mismo. No sabía que pintaba. ¿Para qué medio sos? De YouTube. A ver, pará. Hay un litro de vino. El canal de YouTube. ¿Cómo? YouTube. ¿El canal de YouTube? YouTube. ¿De dónde sos? Santa Lisa. De Estados Unidos, Nueva York. ¿Estados Unidos, Nueva York? Claro. Welcome. Thank you. No pero sé, vivo acá, Santa Teresita, yo vivo acá. Sí, yo te he visto corriendo, ¿no? Puedes ser años anteriores. Claro. Entre Santa Teresita y Las Toninas. Eso, claro. Como le metías, ¿eh? Bueno, nos vemos. Chao, amor. Muchas felicidades. Chao. Arrivederci. Bye. Bye. Gracias. Entendí, más que nada, como sí, ese se llama, así, luego temblaba, sí, yo lo escuché. ¿Y los adultos y adultas cómo están? ¿Cuál es el número de trámite del DNI? Ah, no lo sabe. ¿Qué número complicado cuando te preguntan eso? Cuando te preguntan el número de trámite, vos decís, pregúntame el DNI, no el número de trámite del DNI, que tenés que fijarte ahí, chiquitito. Abajo ya van a aprender los niños y niñas lo que es el número de trámite del DNI. Yo quiero sentarme y charlar con ustedes. El DNI, ¿qué? ¿Cuál es el DNI? ¿Se lo saben? ¿Quién sabe su número de documento? Ya, lo gritan rapidísimo, ya. ¿Están mandando un chamuso al mundo? Uno que dio 38 y... ¿Cómo es posible? Voy a chequear cómo están todos. Para que ya hay música, Ah, baja. Ahí está. Ahora sí. Es bellísima la calle y su hermoso. Muy bien, ¿cómo estamos por acá? Están todos apiñaditos, muy bien, porque viene el frío, que cierra la ventana. Gracias. Ay, la rueda está fuera de ella, no, pero... No, venga, no, quédense ahí, cierran las cortinas. ¿Cómo estamos por acá? Muy bien, estamos revisando Instagram, ¿cómo va todo Instagram? ¿Cómo va todo en Gran Hermano? Googleame cómo van los de Gran Hermano. Cerita. ¿Cómo están los chicos de Gran Hermano? Quiero saber, ¿qué pasó? Bien. ¿Qué, cómo están? ¿Quién de Gran Hermano levante la mano?
Así lo hace ese acople. A ver. ¿Se escucha bien, no? ¿Van a escuchar bien? Lo suben. ¡Ah! Como no me contestó tu video, la padre me escucha, lo sube un poquito para entrar en confianza. ¡Amiga! Ponte un ratito para comenzar la función. Pero a la junta de la gata. Vengan acá a la hora, adelante. Así después nadie les llena, se llena el circo y nos van a tapar el lugar. No les voy a venir en la función. Thank you.